Hoy tenemos en el canal a un portero, ¿vale? Va a ser la primera vez que reaccionemos a un portero y es Claudio Bravo, ¿vale? Tenemos a Claudio Bravo en el canal que actualmente, como veis aquí, pues bueno, juega en el Manchester City y bueno, veis las estadísticas, pues prácticamente es que no hay estadísticas ni nada. No hay nada ya que, bueno, es el portero suplente actualmente del Manchester City y bueno, Claudio Bravo no está jugando mucho esta temporada, aunque bueno, si veis en las noticias y demás, pues bueno, se ha hablado en que va a volver a Chile, a la selección chilena, así que nada. Ya sabéis que como siempre tenéis la aplicación de OneFootball para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. Por ejemplo, esta noticia que he dicho de la selección chilena, podéis verla en la aplicación de OneFootball. También revisar estadísticas, resultados, todo lo que queráis lo tenéis aquí abajo gratuitamente en la aplicación de OneFootball. Y nada, comenzamos con Claudio Bravo. Tenéis este vídeo también, como siempre ya digo, en la descripción. Y vamos a ver qué tal. Hay jugadas también con la Real, que vamos a ver. Que bueno, ahí fue cuando despegó también su carrera, ¿no? Cuando estaba en la Real, la verdad que se hacía muy buenas paradas. A ver, empiezo aquí con el Barça. Bueno, ahí como la saca. La verdad es que a mí me encantaba Claudio Bravo, de verdad, ¿eh? En el Barça a mí me encantaba. Ya sabéis que, bueno, yo soy del Barça y a mí Claudio Bravo, de verdad, me encantaba. Me parece un maldito porterazo. La verdad que era bastante fanboy de él. Bueno, mirad aquí la que saca, por favor, increíble. Ahí las tiradas, ni tan mal. Y ya digo, la Real también fue cuando despuntó un poco, bastante más, la verdad. Comenzó con Colo-Colo. Pero hostia, me da pena que no juegue ahora en el City y demás, de verdad. A ver, tiene un porterazo también el City, ¿no? Pero hostia, me encanta Claudio Bravo y me gustaría verlo jugando, vaya. Hay buena parada ahí. Está contra Granada, a ver. ¿Cómo la saca? Es que de verdad a mí me encanta ver jugadas de porteros y demás. Es la primera vez que lo hago en el canal. No sé por qué no lo he hecho antes. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo la coge aquí? ¿Cómo la agarra? Al final casi se le escapa un poco. Bueno, aquí perdía Chile contra Brasil 3-0, pero bueno, él, pues bueno, hacía esas cosillas igualmente. Bueno, qué buena jugada esta, ¿no? Del Málaga, creo que es, ¿no? Sí, claro. Mira, contra su ex equipo. Ahí está, grande. En Anoeta, bueno, 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 la que se... Ay, por favor, la que le ha hecho en un momento, por favor, o sea, poco se habla. Gran parada de Claudio Bravo, pero madre mía, ¿eh? La defensa ahí en la B. Uf, cómo se le ha quitado ahí, ojo. Vale, el Mundial también, ojo, poco se habla también de la actuación de Claudio Bravo en el Mundial. A mí me gustó. Venga, compañero. Contra Colombia. A ver, aquí contra el Valencia. Ay, que se... No te escurras, pero bueno, tranquilidad. Está Claudio Bravo ahí para sacarla. O sea, la verdad que en el Barça ha dejado también muy buenas paradas. Lo vamos a ver también cuando estaba ahí defendiendo a los de Anoeta, ¿no? A la Real, a ver qué tal. Y luego también quiero ver jugadas del Colo-Colo, porque no he visto absolutamente nada de Claudio Bravo en Colo-Colo. De hecho, no sabía ni que jugaba en Colo-Colo. Pero bueno, muchos de vosotros me lo habéis dicho, que Colo-Colo tiene un equipazo. Y nada, pues veremos a ver. Bueno, madre mía, ¿y cómo la saca? A ver, a ver. Uf. A ver, lo hemos repetido, centro y... también gran rematador, el maldito Aduriz, madre mía. Pero muy bien ahí, como la para Claudio Bravo. Ojo contra Brasil otra vez. Uy, ahí se la encuentra un poco con el pecho, bueno, estaba bien posicionado y la para, oye, pues también tiene su mérito. Hostia, contra... hostia, contra Cavani. Uy, contra España, madre mía, aquí nos disteis fuerte, los chilenos, madre mía. Me encantaba, como ya digo, Claudio Bravo en el Barça, para mí era mi portero favorito. Luego también Ter Stegen, pues quieras que no. A ver, Ter Stegen también me encanta, ¿vale? Ahí ya os digo que me encantan los porteros, pero ojo, Claudio Bravo era uno de mis favoritos en el Barça. Y esta también me acuerdo en el Mundial contra España, la que le saca ya Xabi Alonso. Bueno, bueno, cómo ha parado ahí y cómo ha frenado ahí a la bestia Falcao, ¿eh? Madre mía, bueno. Hostia, qué buena estirada ahí, a ver. Bueno, por favor. Por favor, la que le saca ahí a Inglaterra, chaval. Acojonante. Uy, ahí se adelanta un poco. Venga, llega, llega, llega. Uy, casi no llega, ¿eh? Casi no llega, se adelantó un poquito. Pero bueno, ahí estaba. Lo ha rectificado, lo ha rectificado bastante bien. Como se debe hacer, vaya. Luego ha comido un poco de red, si es cierto. Y ahora, última jugada con el Barça. Ahí está, gran parada. No sé quién lo sabrá, pero Claudio Bravo le hizo esto a Ronaldinho. Esto le hizo Claudio Bravo a Ronaldinho, le paró ese maldito penalti. O sea, la verdad que Ronaldinho tiró el penalti espectacular, lo tiró ahí bien fuerte. Pero bueno, ahí estaba Claudio Bravo
para hacer esa gran parada que estáis viendo ahora mismo. La verdad que se la sacó, la verdad, ahí Claudio Bravo, un grande. Que por cierto, Claudio Bravo también ha sido protagonista también en las finales de la Copa América entre Argentina y Chile. No vamos a ver ninguna jugada de esas, ya que, bueno, os dejo esta sugerencia y es que, ¿qué os parece si reacciono a las dos finales en un mismo vídeo de la Copa América entre Chile y Argentina? ¿Vale? O sea, ya sabéis, si me conocéis, con quién iba yo en ese entonces, con quién iba yo, o sea, está clarísimo. Pero bueno, creo que puede quedar algo gracioso, así que nada, decidme en los comentarios qué os parece. Claudio Bravo tiene algo especial, que es para mí un gran para penaltis, ¿vale? Así que vamos a ver este pequeño vídeo de Mauri HD, que también lo tendréis abajo en la descripción, su canal, que es La Leche. Así que nada, vamos allá, mirad aquí. Colo Colo contra Universidad de Chile. Mirad esta parada que se hace, ¿vale? O sea, se lo tiran a Lopanenka, tiene unos reflejos, una agilidad increíble, le da tiempo a levantarse y hacer ese maldito paradón, ¿vale? O sea, increíble esta parada en Colo Colo, de verdad, acojonante. Y bueno, esta es la que hemos visto antes, contra Brasil 2008. Mirad aquí cómo se la para a Ronaldinho, otra vez lo volvemos a ver, no hay problema. Claudio Bravo también me encanta por esto, porque paran los penaltis. Hay de verdad porteros que son increíbles parando penaltis y bueno, Claudio Bravo es uno de ellos, ¿vale? Mirad aquí, bueno, con la Real, es que era un maldito show también, ¿eh? Paraba también cada penalti aquí el compañero, muy bestia. Se hacía también cada paradita aquí, como veis, con la Real. Bueno, aquí casi la lían, pero bueno, ahí tienen suerte y logran sacar el balón. Acojonante, después de parar el penalti encima. Aquí otra parada de Claudio Bravo, otro penalti. Y luego, o sea, se para el penalti y es que, o sea, la vemos de nuevo desde otra perspectiva esta jugada, de verdad. O sea, se para el penalti y después hace eso, tío. Acojonante, acojonante. Mirad aquí contra el Manchester United, a Van Persie. Mirad aquí contra el Valladolid, también la para ahí en dos tiempos, logra recoger el balón, ahí está el paradón que se hace, vaya, y luego le da tiempo a coger el balón. Y luego mirad aquí contra Brasil, o sea, mirad qué parada ahí con la pierna, increíble, esas paradas también me encantan. Venga, parejo, tío. Mirad aquí también en el Manchester City contra el Tottenham, a Eric Lamela ahí, compañero. Vale, nuevo vídeo de paradas, vamos a ver qué tal. Aquí es un popurrí también de paradas de hace muchísimo tiempo. Hostia, aquí a Valencia, madre mía. Ay, la defensa, la liada. Madre mía, la liada, menos mal, chaval. Vaya paradón, por favor. Qué velocidad también, qué agilidad, tío. O sea, madre mía, cómo se la lían. Bueno, 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 la que ha sacado ahí, la madre que lo parió. Qué buena. Por favor, ¿cómo se impulsa con la puta mano, tío, con perdón? ¿Cómo se impulsa con la maldita mano del suelo para llegar? Increíble. No había visto esa jugada. Increíble, chaval, increíble. Por favor, qué puto porterazo, joder. Maldito porterazo. De verdad, brutal. Increíble. No había visto esa jugada, me ha encantado. ¿Cómo es desde el suelo, tío? Se ha impulsado, me encanta. Venga, por toda la escuadra, compañero. Ahí, justo, ¿eh? Bueno, esto a Forlán, ¿eh? Madre mía la que saca ahí, chaval. Por favor. Bueno, solo aquí. Por favor. La parada que se ha hecho ahí, chaval. Estaba solo. Y bien, chicos, para finalizar tenemos vídeo con Colo Colo, ¿vale? No se ve realmente muy bien. Es lo que he encontrado. No he visto así jugadas. Bueno, ningún vídeo así que se vea con mejor calidad. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo se las gastaba, ¿no? En Colo Colo, Claudio Bravo. No he visto absolutamente nada de Claudio Bravo en Colo Colo, así que vamos allá a ver qué tal. A ver. Bueno, paradón ahí también. Madre mía, por favor, qué estirada. Acojonante. A ver la falta. Ay, es que pena que se vea tan mal, pero bueno, aquí la repetición lo vamos a ver mejor. Bueno, que bien ha tirado la falta también, el jugador. A ver aquí. Uf, con el hombro, A ver aquí. Uf. Bueno, está con Chile, sí la hemos visto. Buah, chaval. Estaba solísimo. Bueno, también con la pierna. Madre mía, menos mal que la ha sacado, pero madre, esa era muy complicada de sacar, Joder. A mí es un portero que cuando estaba en el Barça, no sé si os pasará a vosotros, pero hay porteros que a mí no me dan mucha confianza y este... no era uno de ellos, a mí me da mucha seguridad, no sé, da seguridad en la portería, macho.
Ya os digo que luego tendremos que ver. Bueno, madre mía, la que ha soltado ahí, la madre que lo parió. Por favor, Benji Price ahora mismo. Ya os digo que tendremos que ver también finales y demás, donde Claudio Bravo también ha demostrado ser un gran portero, un porterazo. Bueno, madre mía, ahí. Pues la verdad que en Colo-Colo, oye, ni tan mal, ¿eh? Recordemos que, bueno, luego se marchó a la Real Sociedad, luego al Barça. Y bueno, ahora en el Manchester City, que bueno, ahora no está pasando por su mejor momento, vaya, porque básicamente es que apenas juega. Así que. Hostia, esa. Hostia, se la ha sacado ahí a Kaká. Parecía Kaká, no, no. Es que como se ve así un poco regular, creo que es Kaká, quiero decir, vaya. A ver. Vale, va con todo sin problema. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, la maldita parada ahí con la izquierda que ha sacado una maldita chilena, chaval. Venga. Le ha quitado ya el gol de su vida. Bueno, 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 bueno. Y esta doble parada, ¿qué me decís, compañeros? ¿Qué me decís? O sea, quiero que en los comentarios me digáis qué os parece este Claudio Bravo. Si os parece, pues bueno, el mejor portero de la selección chilena que ha habido. Madre mía, la que ha sacado ahí con la mano. Ay, por favor. Mirad, eso era el maldito gol con la izquierda. Acojonante. Y venga, volando también un poco. Lo que os decía, ¿qué os parece este Claudio Bravo? Para mí, ya os digo que es un jugador que a mí me encanta. Es un portero que a mí, de verdad, me encantaba cuando estaba en el Barça. Ahora sí es verdad, pues bueno, es que no juega realmente. Entonces tampoco lo puedo seguir mucho. Pero nada, espero que os haya gustado este vídeo. Esta vez lo hemos hecho diferente. Lo hemos hecho de un portero. Es la primera vez que reacciono a un portero. Así que nada, decidme en los comentarios más porteros a los cuales reaccionar. Si os gusta este tipo de vídeos. Si os gusta también, pues mira, que reaccione a faltas, a más porteros. A finales, como ya he dicho, finales entre Argentina y Chile, la Copa América, incluso finales del mundo. Lo que queráis, ¿vale? Me lo podéis decir en los comentarios. O también, como hacéis muchas veces, me pasáis vídeos y un montón de cosas en Instagram. Lo tendréis también abajo en la descripción. Y nada, de verdad, espero os haya gustado el vídeo. Yo me despido, me voy, adiós.